Entonces, Machine Learning, ¿ya? Eh, vamos a pensar, primero vamos a tratar de definir un poco qué es Machine Learning y cuándo lo vamos a usar, ¿OK? Bueno, Machine Learning son algoritmos eh, que se conocen como inteligencia artificial, ¿ya? Donde lo que nosotros le damos ciertos patrones a eh, los computadores para que aprendan. Y eh, en general hay varios tipos de algoritmos de inteligencia artificial eh, y en Machine Learning. Hay un grupo en particular de ellos. Y eh, lo que usualmente uno hace con Machine Learning es aprendizaje supervisado, que básicamente lo que uno hace es que uno tiene una variable de respuesta y un montón de otras variables y uno le dice, agarra esta variable de respuesta, ve las otras variables y aprende, ¿ya? Y eh, con eso haz lo, haz lo que tengas que hacer para y da la, dale la forma que tengas que darle a esta cuestión para que, eh, esto puedas clasificarlo bien o puedas hacer una buena regresión. ya. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que hacer bastante poco trabajo acá. ¿ya? Eh, y dentro de eso, son perfectos para máxima predicción. ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros en primer, la primera clase estuvimos hablando de predicción versus explicación? ya. Entonces, ¿qué pasa? Machine learning usualmente eh, está pensado para predicción máxima, pero generalmente casi todos los algoritmos excepto uno que hace el primero que vamos a ver están pensados para no explicarte nada ya en general ya eh, están pensados para hacer una predicción muy buena pero sin que tú tengas mucho que puedas sacar de eso o sea por ejemplo si vas a poder decir esta es la relación entre comillas entre la variable temperatura y esta otra variable que quiero explicar pero va a tener una forma súper rara. No vas a poder tener una pendiente, no vas a tener un, un parámetro y no vas a tener un valor de significancia. ¿Ya? Vas a tener un valor tipo R cuadrado en el caso de regresiones y vas a tener otra cosa que vamos a hablar hoy día que se llama accuracy para eh, las para cuando nosotros hacemos clasificaciones. ¿ok? ¿Sí? No, o sea, eh, a lo que voy es que eh, generalmente son mejores para pre generar predicciones que las regresiones. ¿Ya? A eso me refiero. O sea, generalmente son mejores para, para cuando uno tiene problemas predictivos. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito de cuándo nosotros podemos creer esto. ¿Ya? Eh, en, en general, uno no, no hace Machine Learning cuando tiene mucho menos de mil casos. ¿Ya? O sea, en general como que si tú tienes una muestra de 60 que es lo que en un experimento no vas a hacer machine learning con eso y en gran parte por qué es porque tú vas a tener que al igual que como vimos anteriormente vas a tener que dividir tu base de datos en una base de training y una base de eh, testeo y eh, para eso idealmente tienes que tener muchas bases de datos ya una base de datos ojalá de mil hoy día vamos a trabajar con dos bases de datos que no la o sea, una que no va a tener eso, que en realidad es con la que vamos a un poquito tratar de entender esto. Y es muy simple. Entonces, por eso vamos a, a mirar Machine Learning inicialmente con eso. Pero usualmente, al menos mil casos. ¿ya? Ahora, eh, no sé, me imagino que habrán escuchado en algún lado sobre el Deep Learning. ¿ya? El, deep el Deep Learning es una forma eh, particular de Machine Learning. ¿ya? En general, sí está separado. ¿ya? Y usualmente el Deep Learning no es entrenado. El deep learning tú generalmente tú le dices al computador toma los datos eh, entiéndelos ya y, pero generalmente cuando tú eh, haces o sea si tú intentas machine learning y deep learning cuando tú tienes entre datos digamos alrededor eso va a depender evidentemente de la base de datos si tú tienes entre mil y un millón puntos en tu base de datos usualmente te va a ir mejor con machine learning que con deep learning el, la base de datos tiene que ser extremadamente grande para que valga la pena hacer eh, deep learning, ¿ok? Eh, bueno, y una de las cosas que tiene muy buena eh, el machine learning por sobre el, por sobre lo que, por, por sobre las regresiones, ¿sí? ¿Qué tan grande para usar deep learning? Un millón más o menos de, de, de puntos de presencia. Eh, entonces o sea, eso, igual eso es una regla super así al ojo, ¿ya? Pero en realidad generalmente si tú, si tú vas trata agarrando una base de datos, o sea, si tú agarras una base de datos que tenga 10 millones, imaginemos, y partes desde de, de 100, eh, así como que vas subseteando, Luego, voy a probar con 100, ¿qué me hace mejor, qué funciona mejor? ¿Machine Learning o, eh, o Deep Learning? Y voy avanzando, generalmente más o menos ahí por el millón eh, empieza a volverse más eficiente el Deep Learning. Finalmente, de eso, Machine Learning, es mejor prediciendo. ¿Y esa eficiencia la comparando con la base de datos? Con la, o sea, con, lo, datos? con el testeo, con el testeo. Claro, básicamente tú, tú agarras y entrenas tu, tu base de datos con una parte, ¿cierto? Y después la testeas con otra parte. Y ahí es donde tú mides que también predice una base de datos nueva. Y esa es tu medida de predicción. Ahora, una de las cosas muy buenas de Machine Learning que en general es algo que la mayoría de los modelos de regresión no tienen, es que tú puedes hacer predicciones de eh, tanto de clasificación como de regresión. ¿Cierto que nosotros habíamos hecho siempre, habíamos hecho nuestra variable ir una variable numérica? Por eso nosotros teníamos pendientes y todo ese tipo de cosas. Pero en este caso nosotros podemos hacer clasificaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos clasificar especies, podemos clasificar individuos en sanos o enfermos, eh, eh, podemos clasificar, eh, por ejemplo, se, se está ocupando todo eso en imágenes, ya, para, por ejemplo, para tratar de detectar cáncer más temprano, eh, para detectar eh, cualquier otro tipo de enfermedad. Hace poquito tiempo atrás, no recuerdo exactamente qué era, sí creo que era de cáncer. Hubo en Kaggle esa página que, que les he comentado y creo que lo mostré en este curso también. Eh, y hace como un par de años hicieron una competencia que era como, le llaman el Super Bowl de Data Science, que lo hacen todos los años y que bueno, un premio absurdo, eh, o sea, por un premio de un millón de dólares para esta cuestión. Eh, hicieron una, una competencia que era de imágenes de tomografías cerebrales, de gente que se sabía que más adelante tuvo o no tuvo un cáncer. Y tú tenías que, a través de la imagen y con machine learning, eh, predecir si es que la persona iba a estar sana o enferma. ¿ya? Eh, entonces, esta cosa eh, es muy potente. Ya. Eh, ya. Y, esto es para, para recordarlo un poquito, esto funciona usualmente con cross-validation. Y esto, eh, de la forma que nosotros eh, vamos a hacerlo, es un poquito distinto como lo mostramos antes, pero solo un poco. ¿ya? Porque lo que nosotros, nosotros, de hecho nosotros estas dos cosas las hemos hecho. Nosotros, cuando al principio cuando mostramos el tema de predicción, ¿cierto? Versus, o sea, cuando estábamos viendo el tema de sobreajuste, nosotros mostramos cómo funciona el sobreajuste dividiendo la base de datos en una base de entrenamiento y una de prueba, ¿cierto? Que es esto que vemos acá. Entonces, tenemos nuestra base de datos entera y tenemos dos bases, dividimos nuestra base de datos en dos partes: una parte de entrenamiento y otra parte de prueba, ¿ya? Pero también nosotros, eh, cuando, mostramos, cuando, eh, cuando mostramos lo que ocurría, cuando no podíamos seleccionar modelos por AIC, aprendimos el K-Fold Cross Validation, ¿cierto? Que ahí lo que nosotros hacíamos era que tomábamos una base de datos y la subdividíamos en partes, ¿se acuerdan? Sí. Y, eh, y después con eso nosotros entrenábamos el modelo diciendo, eh, dejemos esto para testeo y entrenémonos con todo esto y probémoslo con este, ¿cierto? Sí. Ya, aquí combinamos las dos cosas. Entonces, para seleccionar inicialmente el modelo, para entrenar el modelo, hacemos todo un proceso de cross validation. Y una vez que con eso seleccionamos el mejor modelo que podemos tener, eso lo testeamos con un mo nuevo modelo de testeo. Esto suena como súper exagerado, pero ¿qué pasa? Que resulta que generalmente cuando nosotros hacemos este cross-validation, cuando nosotros hacemos estas ediciones en bases de datos pequeñas, nuestras bases de datos de testeo son chiquititas. Entonces hay mucha variabilidad. Entonces, en cambio, cuando nosotros tenemos dividido en dos bases de datos, nosotros vamos a tener una base de datos de testeo que el modelo jamás ha visto en ninguno de los datos, casos de entrenamiento. Y eso nos, permite una, una, eh, eh, eso nos va a permitir a nosotros tener un testeo mejor aún. Y de hecho, una cosa que se practica bastante, sobre todo en, estas competencias, de, eh, toda esta, en todas estas competencias como Kaggle, es que nosotros vamos a tener tres pedazos. Vamos a tener el de entrenamiento, el de validación, que el de validación es el que nosotros tenemos para testear. Y después tenemos otro de testeo. Es como una predicción. Claro, que es la predicción que, que tienes, que, que son datos que tú nunca tuviste. Tú jamás tuviste esos datos. Entonces piensen, por ejemplo, si ustedes están haciendo una predicción de partidos de fútbol. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían tomar toda la temporada 2017, ¿cierto? Y, y, y con eso dividir la primera mitad del campeonato y la segunda mitad del campeonato y con la primera mitad del campeonato tratar de predecir la, seg la segunda. Todo eso ustedes lo tienen para entrenar y testear, pero esos son datos que ustedes ya tienen. Y después, el, o sea, esa sería su validación. Y después el testeo lo harían compartidos que no han ocurrido. ¿Ya? Es como, por ejemplo, si estás tratando de predecir el tiempo. Entonces tú tienes tu base de datos climatológica hacia atrás, pero estás tratando de predecir hacia el futuro. Entonces tu holdout, tu testing final, es tu base de datos que todavía no ocurre. ¿Ok? Eh, pero son como datos de mentiras? O no, son datos, dat o sea, datos que van a ocurrir. Ya, o sea, aparto, va a datos como en tres. Una para, no. para entrenar, otra para validar y otra para tercero. No, esa, esa última no la tienes tú. Uh -huh. Eso es puede. Lo es, es, que es lo que quieres predecir. O sea, por ejemplo, si tú, por ejemplo, estás tratando de predecir, eh, si tú tuvieras muchos datos de, de, lo, de los ratones con los que estás trabajando, eh, si tú tuvieras muchos datos, podría hacer machine learning con una mitad. Después predecir con la otra mitad y con eso te dices, ya, este, esa es mi validación. Y mi testeo va a ser predecir los próximos cinco años. Ah, ya, o sea, ahí en el testeo no tengo datos reales. No tienes todavía. Ya. Lo vas a testear más adelante. O puede ser, en muchos casos también pasa que una, compañ una compañía te lo retiene. Mm. Porque esto, esto, nosotros estamos pensando en la investigación, pero esto tiene aplicaciones muy comerciales. Entonces, por ejemplo, muchas veces... Por ejemplo, eh, en Kaggle eso pasa mucho. El primer Super Bowl de Data Science fue eh, predecir si a las personas le iban a, qué tanto a las personas le iban a gustar las películas. Entonces, lo que, hizo, lo que hizo Netflix es que antes, no sé si todavía está, estaba esta como ranking por estrella. Entonces, como ellos eh, entregaron una base de datos de un millón de personas, por ejemplo, y cada una, de cada una tenías mil películas que clasificaron, entonces tú con las que clasificaron en un momento, tú que tenías que poder predecir si otra, que cuántas estrellas iba, iba a tener esa persona para esa película, entonces cuando a ti te aparece ¿Netflix te recomienda Blah? Eso es porque ocuparon Machine Learning. ¿ya? Y entonces en ese momento te están testeando y todo el rato ellos están diciendo, y todo el rato, todo el rato la empresa hasta generó un modelo, ¿cierto? Generó un modelo predictivo. Entonces, decir, a ah, la PAMELA le va a gustar este, este, esta película. Y eh, ¿tú, te gustó o no te gustó, qué sé yo. Y después entonces ellos dicen, ya, mi modelo decía que esta persona le iba a dar tal clasificación a esta película, pero le dio tanto. Entonces ellos después de dos, tres años, dicen, ya, revisemos cómo está el modelo. Y dicen, ah, ya, ya, el modelo tuvo una predicción de un tanto por ciento. Entonces ese es un testeo final. La validación es con datos que ya tienen, pero después el testeo final es con datos que nunca han tenido todavía. Ya, y vamos a partir con uno súper sencillo. Ya vamos a partir con uno, con una base de datos que en realidad no da, no da para eso, ¿sí? O sea, Por ejemplo, si yo estoy trabajando en palo y clima y quiero saber, no sé, cómo era el CO2 hace no sé, un millón de años atrás, eso es difícil tenerlo en la realidad. Hay sí. Eso con lo que se sabe hasta ahora es que son los testigos. Entonces, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo testeas algo con lo que en verdad no vas a poder? No puedes, pues si no, si no vas a tener los datos, no puedes testearlo. O sea, bueno, en, en el caso de las cosas palio, usualmente lo, o sea, una de las formas en que tú testeas cosas es, es como buscando el presente replica del pasado. Entonces, eh, hacen predicciones y, o sea, tú puedes tratar de generar condiciones que repliquen lo que tú piensas que va a pasar. Entonces, por ejemplo, no sé, es una tontera, si estás viendo, no sé, isótopo... De oxígeno, no sé, de, depende de qué tan atrás vaya. Eh, entonces, eh, tú podrías armar un sistema, digamos, donde tú dices, bueno, hay, hay formas de acelerar proceso y cosas así, y, y decir, bueno, eh, si mi modelo tiene razón, esto es lo que debiera ocurrir en, en este sistema. Entonces, tú lo que puedes hacer es, es armar con Machine Learning, armar un, un modelo, y después tú pensar, ya, si este modelo está en lo cierto. ¿Qué experimento puedo realizar yo en el cual se generen las condiciones en las cuales yo pueda predecir cosas que este modelo debiera poder explicar? Entonces, tú, ahí lo que haces es que tú, con datos históricos, generas modelos y después tratas de predecir sobre un experimento donde tú tratas de lograr replicar condiciones. Eso es como una de las formas. Ahora, me, yo no, no soy paleoclimático, ni, pero. Bueno, y en este caso. Quise meterme en este porque este es un caso donde, por ejemplo, no podríamos hacer una regresión. ¿ya? Entonces, imaginemos que nosotros queremos eh, que esto sería un caso súper clásico, taxonómico, antiguo, pero que actualmente todavía es válido. De hecho, quizás más válido porque casi ya no quedan taxónomos. Entonces, resulta que nosotros tenemos eh, esta base de datos que es iris, ¿cierto? Y esta base de datos tiene tres especies. Tiene la especie cetosa, la especie irifersicolor y la especie irifirgínica. Este es este es esto es súper clásico de esta eh, Y tenemos cuatro variables, ¿cierto? Tenemos el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo. ¿Cierto? Entonces nosotros queremos ver si en base a estas cuatro características florales nosotros podemos predecir cuál es la especie. ¿Ya? Entonces ahí lo primero que nosotros tenemos que hacer. Bueno... Una cosa que les voy a mostrar inicialmente es que uno, en este caso, como tenemos una base de datos pequeñita, ¿cierto?, y tenemos pocas variables, uno al tiro puede mirar cosas. Entonces, por ejemplo, yo veo esto y digo, ah, mira, el, el ancho del pétalo eh, parece ser una variable bastante buena para predecir, ¿cierto?, porque digo, mira, todo lo que está abajo de 0.75 en ancho del pétalo es Z2, ¿cierto?, eh, por otro lado, si veo este otro, que es eh, el ancho del sépalo, veo que este sería una bastante mala variable para predecir. Porque, por ejemplo, aquí, no sé, si tiro acá una línea y digo, todo lo que está abajo de esto es versicolor, pero también agarro todo esto de acá, todo esto de acá, es bastante difícil aquí, en este caso, generar una delimitación. ¿ya? Y eso es un poco, esto que nosotros estamos mirando acá, así uno a uno, ojo a ojo, eso es lo que puede hacer el Machine Learning, pero sin que nosotros lo miremos. ¿ya? Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es usar CARET, que es el paquete de, que, que tiene R para Machine Learning. Y lo primero que vamos a hacer es algo que ya habíamos hecho, que era separar, eh, separar nuestra base de datos en una base de datos de eh, entrenamiento y otra de pruebas. Y para eso... Eh, nosotros lo habíamos hecho ocupando samples o ciertas otras cosas, pero la verdad es que, eh, la verdad es que Caret tiene una, una, tiene una función dedicada a esto, que se llama Create Data Partition. ¿Ya? Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer es dividir en entrenamiento y prueba. ¿ya? Y esta base, este, este, esta función, Create Data Partition, es bastante sencilla en el sentido de que lo que uno pone es tu variable respuesta, nada más. ¿ya? Y después hay algunas otras cosas que se pueden ir agregando. Entonces, por ejemplo, eh, yo siempre ocupo este list false para que me entregue un vector, que después se me hace más fácil a mí hacer, eh, en mi caso, la, eh, hacer, hacer después el subseteo de mi base de datos en base a eso. Y lo otro es el p, ¿ya? que el p es la proporción que yo quiero que esté para uno y otro. ¿ya? Ahora, yo aquí puse 0,5. ¿Ya? Ahora si ustedes se fijan, si ustedes se fijan más atrás... La proporción que va a ser de, entrena de entrenamiento y de testeo. Es igual, el 50%. La proporción. Pero si ustedes ven esta base de datos, no es como la mitad. En general, uno, lo que pasa es que yo acá ve la mitad porque es una base de datos chica. Es una base de datos que tiene... Sí, claro, tiene 150. Entonces, no cumple con lo que usualmente yo pediría de una base de datos. Si yo tuviera una, dato, una base de datos de 10,000, por ejemplo, capaz de eh, ocuparía el 80% para entrenar y el 20 para testear, ¿ya? Eh, Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos, vamos a ir haciendo. Y esto, el Create Data Partition, es un evento aleatorio, ¿ya? Y ya, ya saben que por un tema de reproducibilidad, cuando tienen un evento aleatorio es mejor poner un set seed para que si ustedes repiten este experimento otra vez, les dé el mismo resultado y no tengan problemas después para cuando estén escribiendo una publicación o lo que sea. Entonces, para esto lo primero que necesitamos hacer es cargar, evidentemente, el paquete caret. ¿Cierto? Si no, no funciona nada. Y eh, entonces, para pues acá, yo lo que hice fue establecer una cosa que se llama index. Yo aquí le puse un set seed, que esto, como ustedes saben, es una cosa para aleatorizar, pero que, que la aleatorización siempre te salga la misma cuando tú quieres repetir el experimento. Y vamos a ocupar create data partition. Y entonces, y acá esto lo voy a hacer con el, la base de datos, ¿cierto? Iris, que es la que estuvimos viendo. ¿Ya? entonces voy a hacer esto voy a correr esto porque no sé qué todo, de todo esto correr. ya y lo que voy a hacer es que voy a poner como primer argumento la, lo que yo quiero predecir entonces por ejemplo en este caso es iris ah. iris y es eh, la variable especie esa es la variable que yo voy a eh, tratar de predecir ya eh, una de las cosas buenas del Create Data Partition es que cuando tú tienes variable... Eh, en general, lo que trata de hacer el Create Data Partition es que no te quede desbalanceada tu variable predictiva. ¿Qué significa eso? Que en, tanto en tu base de datos de entrenamiento como en tu base de datos de testeo vas a tener la misma proporción de iris cetosa, de iris virginica y de iris virginiana. Porque... Perdóname, es ¿que no quede desbalanceada qué? Tu variable de respuesta. Porque, ¿Qué pasa? Que imagínate que eh, si tú hicieras algo aleatorio, te podría pasar por casualidad de que en tu base de datos de entrenamiento no tengas una iris cetosa. Y entonces después no podrías predecir sobre iris cetosa. ¿Ya? Y esa cosa, en este caso, nosotros la tenemos súper balanceado, pero piensen cuando están trabajando con una variable de una variable respuesta donde hay variables de respuesta que son un poco comunes. Entonces, eh, en ese caso... No, 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 o sea, imagínate, por ejemplo que tú tuvieras eh, por ejemplo, no una especie sé, poco una, especie, claro, una especie poco abundante, o por ejemplo que tú estuvieras prediciendo eh, algo de consumo y hay un tipo de consumo que la gente hace poco, no sé, o sea, como que eh, o claro, sí, qué sé yo, una especie que sacas poco, qué sé, cualquier cosa sí. Se ocupa de dejar la misma cantidad de estas pocas cosas en ambos grupos. Exacto. Lo deja balanceado. Y eso te permite que todo que lo que tú estás entrenando lo puedas testear. Porque si te falta una de las dos especies o una de tus dos categorías en alguno de los dos lados, estás en problemas. Porque no vas a, po no vas a poder hacer un testeo adecuado. Entonces, en ese sentido, esta, esta función es muy buena. ¿Ya? Vamos a poner list false. Eh, que esto es lo que nos va a hacer. Porque lo que nos va a entregar, esto nos va a entregar un número solamente. O sea, un vector de números que va a ser las filas que nosotros vamos a ocupar en cada lado. ¿ya? Entonces, si nosotros ponemos list true, lo que va a hacer es que nos va a entregar una lista de números, que es más difícil de subsetear que un vector. Y por último, tenemos el p. El p lo estoy poniendo de puro ocioso, por decirlo de alguna forma, porque en realidad el p por default es 0,5. Entonces, si yo corro esto, vamos a ver que lo que me va a dar index... Vamos a ver, lo que nos da index es un vector con números. ¿Ya? Entonces tenemos 75 números y esos son algún número entre 1 y 150 que yo lo, esto da lo mismo. Yo lo puedo poner como mi base de datos de entrenamiento de testeo. Da lo mismo. Y la otra mitad va a ser mi entrenamiento de testeo respectivo. Entonces, para hacer eso, lo que yo... Usualmente es que pongo train, ¿cierto? Y pongo mi base de datos, que en este caso es Iris. Y si yo tengo esta coma al medio, ¿cierto? ¿Para qué lado van las filas? Acá, ¿cierto? Entonces aquí pongo index. Y si yo acá pongo test, voy a poner Iris de nuevo. Y aquí voy a poner menos index. Entonces con eso. Esto va a tener las filas, ¿cierto? Que este va a tener las filas que están en index y el otro va le voy a quitar las filas que tiene el index. ¿Ya? Entonces con eso tengo dos bases de datos que en este caso los dos van a tener 75 y que los dos van a tener la misma proporción de las especies, ¿ya? Entonces, de hecho, creo que estoy casi seguro que en este caso creo que en este caso estoy casi seguro que eh, iris es la parte especie, creo que es un factor. Entonces creo que si pongo summary, vamos a poder ver eso. Si yo pongo summary de test, vamos a ver. Claro, no, viste, hay 25, 25, 25. ¿Ya? Y si yo pongo de, eh, de train, también tengo 25, 25, 25. Entonces, esto lo que me va a permitir es que yo en las dos bases de datos, mi variable de respuesta te van, o sea, tanto en mi... En mi base de datos de entrenamiento como de prueba estén balanceadas. ¿Sí? Ya, entonces, una vez que hice esto, una vez que ya tengo mi, mi base, o sea, ya tengo mis dos bases, la de entrenamiento y la de prueba, entonces de ahí yo preparo el entrenamiento. ¿Ya? Y se acuerdan de eso que vimos, el, el N-Repeated cost Validation. ¿Ya? Es el que vamos a ocupar hoy día, también se pueden ocupar otros como Bootstrap y todo eso. Pero este, honestamente, es muy bueno. La verdad que hoy día yo no, no quiero perder mucho tiempo en la parte de, de los tipos de cross-validation porque quiero que podamos hacer algunos machine learning, ¿ya? El martes vamos a conversar un poquito más de los distintos métodos. Así que hoy día quedémonos con el que hayamos conversado. Entonces, acá lo que vamos a hacer es repeated cross validation, donde vamos a tener que vamos a repetir 10 veces y vamos a dividir en 10 nuestra base de datos, ¿ya? Entonces a esto yo le voy a poner un nombre porque eso eh, en la función train yo puedo meterlo. Se acuerdan que eso lo vimos también cuando vimos cross validation, que en este caso hicimos un loop, pero acá eh, no. En este caso vamos, no tenemos que hacer ningún loop, ¿ya? Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a poner, voy a agregar este, este objeto de control que voy a decir que es un, o sea que es, eso lo es genero generando una cosa que se llama la función que se llama train control. El train control es el que me permite establecer mi eh, forma en que yo voy a entrenar mi modelo. Igual, igual, Carret tiene un default para todo esto. Para todas estas cosas tiene un default. Entonces en realidad uno puede hacer una cosa muy sencilla con el caret, pero es mejor eh, ir, a, ir aprendiendo todos los pedacitos que tiene. Porque así uno después como que sabe lo que estás haciendo y no haces una cuestión así como por hacer una cosa. ¿Ya? Igual es mágico esto, pero... Eh, ¿Por, ¿Por qué entonces es necesario hacerlo? ¿El cross validation? No, no, el, el, el usar el control. Ah, porque yo quiero ocupar un. O sea, mira, si yo no lo hiciera así, lo que haría probablemente por default el Carlet, según recuerdo, es que haría un cross validation sin repetición. Sí. Yo encuentro que un repeated cross validation es mejor que un cross validation sin repetición. ¿Ya? Entonces. Y yo lo, que, lo hice en este caso para que ustedes sepan que esto está pasando, porque si uno no lo ve en el código, uno como que no se da cuenta de lo que está ocurriendo muchas veces. Y hay algunas otras cosas que se pueden controlar o no, que también los vamos a ir metiendo para que ustedes vean que existe. Ya, hay cosas que, como le digo, son, pueden o no ser necesarias, pero yo quiero que ustedes vean lo que está ocurriendo para, para que a la hora de, porque no quiero que pase lo que pasa cuando cuando uno ocupa Maxent con distribución de especies, que en realidad, dice, ah, pone esto, esto, y no sabes generalmente lo que está pasando. Entonces, lo que quiero que veamos acá es qué está ocurriendo. ¿ya? Eh, entonces, eh, y esto esto era solamente recordarle, de nuevo, que es el Repeated K Cross-Validation. Entonces, por ejemplo, en este caso es un Cross-Validation de 4, <coughs> donde yo agarro mi base de datos y como ve, acá dice que esta es mi base de datos de entrenamiento, que es lo que estábamos viendo. Esto lo hacemos dentro de la base de entrenamiento, no la de prueba. ¿ya? Y divido mi, y mi base de datos de entrenamiento se divide aleatoriamente en, en este caso 4, en nuestro caso 10, y vamos a entrenar con esta base de datos, testear en esta, después con todo lo otro, y, entre y testear en esta, después con todo lo otro, y en esta. Y después con todo lo otro, y en esta. Entonces ahí vamos a tener cuatro valores de desempeño que en el caso de las regresiones que nosotros habíamos estado viendo era generalmente un R cuadrado. Ya, en este caso, como es una clasificación, que en este caso también aquí se está representando una clasificación, porque si ustedes se fijan, hay pelotitas verdes y pelotitas rojas. Ya, entonces en este caso, como nosotros estamos tratando de clasificar una especie, nuestro valor de desempeño va a ser una accuracy, que vamos a ver la forma en un ratito la fórmula en un ratito, ¿ya? Entonces, lo que nos viene es elegir un algoritmo. ¿Ya? y la verdad es que la verdad es que Caret tiene una cantidad absurda de algoritmos tiene 247 algoritmos ya y eh, en realidad aquí yo les voy a mostrar eh, esta esta es la tabla y después les voy aquí va a haber un link en el cual ustedes pueden acceder a esta base de datos porque ya mira el no, eso es el número. Eso es en cuanto divides tu base de datos. ¿Ya? Y después, esto tú lo puedes hacer muchas veces. ¿Pero la base de datos yo la divide. Sí, no, claro. A ver, volvamos entonces a la primera figura. A la, perdón. A esta figura. Uh -huh. ¿A qué dividiste? En entrenamiento y testeo. Sí. Después haces el cross-validation. Uh -huh. El cross-validation lo haces en tu base de entrenamiento. Y entonces cuando tú haces el repeated k-fold cross-validation, el número, o sea, el, el, el perdón, eh, el número es en cuanto tú divides tu base de datos de entrenamiento para hacer el entrenamiento. Y las repeticiones es cuántas veces tú haces esa división. Porque se acuerdan que esto cuando lo vimos en alguna vez, como que nuestra base de datos, les puedo mostrar el GIF, eh, Vamos al GIF. Ah, entonces tú quieres hacer ese proceso para predecir sobre la otra base de datos. Sí. Entonces tú, 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 tú dividiste. Ah, entonces. Entonces tu test es tu test y tú lo que vas a hacer ahora es un entrenamiento y una validación. Dentro de mi base de datos de entrenamiento. Ah, ya, ya, ya. Ya, ok. No, esta cuestión es eh, súper. Son Claro, para sí. esta base de datos como que los tenemos, pero los vamos a dejar uno. Sí, entonces acá eh, lo que nosotros tenemos es que nosotros fíjense, aquí tenemos varias bases de datos. Booster Classification Tree, que es ADA, ADABUS, que es ADABAC, ADABUS M1, y así podemos ir bajando. Tenemos millones acá. Tenemos, o sea, no, tenemos 247, no son millones. Eh, Stack auto encoder Neural Network, eh, fuzzy Rules Using chi Method, Fuzzy Rules, bla, 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 bla. Booster Generalized Linear Model. Tenemos de todo. Tenemos de todo, ¿ya? Entonces, eh, evidentemente aquí nosotros vamos a necesitar hacer algunas, tomar decisiones, ¿cierto? Y eh, una de las cosas que yo les recomiendo es que si van a tomar una decisión es tratar de un poquito eh, estudiar su algoritmo. Yo hay, hay como tres que me tengo bien estudiados, que son los que yo digo, ah, estos yo los entiendo bien y los ocupo, ¿ya? Y después vamos a ver por qué. Ahora, lo que vemos que acá, nosotros tenemos que, aquí hay varios que tienen clasificación, otros que tienen regresión, hay algunos que se fijan, tienen las dos cosas. ¿Ya? De hecho, nosotros, el que vamos a ocupar inicialmente, que es el, el Partition Trees, ese también eh, eh, puede ser utilizado para eh, regresión o eh, clasificación. Ahora, yo lo voy a hacer con Partition Trees. Si ustedes están, quieren jugar con otra cosa... Pueden ocupar otra cosa y ocupar, esta, eh, ocupar esta, esta base de datos de acá para decidir si quieren probar otra. Y lo que tienen que ocupar, eh, lo que tienen que guardar es esto que está entre paréntesis. Porque esto que aparece entre paréntesis es el código que Carret necesita, es con el cual identifica este algoritmo. Entonces, por ejemplo, si yo bajo más, eh, puedo irme más abajo, eh, puedo ocupar un montón de cosas. Eh, vector machine, eh, booster Logistic regression, blah, un montón de cosas, ¿ya? Multilayer perception network with dropout, ¿ya? <laughs> <laughs> yeah. Pero lo interesante acá es que además de todo esto, que básicamente que nos dice si es que podemos ocupar clasificación o regresión, es que además nosotros tenemos acá hacia el lado varias cosas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener unos o ceros con respecto a si acepta pesos en los casos, ¿ya? Si os es que ocupa bagging, que el bagging es como utilizar varios modelos en conjunto, si es modelo bayesiano, si solamente predice cosas binarias, que por ejemplo serían presencia y ausencia, si ocupa boosting, que es otra cosa parecida al bagging, eh, si solamente predice variables categóricas, y así, ya se sí. si ocupa análisis discriminante. Entonces, por ejemplo, dentro de esto, según recuerdo, eh, hay una cosa que era, por ejemplo, que podía ocupar eh, hacer text mining, por ejemplo. Si tú quieres hacer texto predictivo o estudiar, por ejemplo, eh, si uno quiere hacer un review, eh, uno puede tomar un montón de abstracts y, y textos completos y hacer estudios sobre las palabras más usadas, más usadas eh, y hacer predicciones, incluso. O sea, yo, yo, una cosa que tengo en mi cabeza hace rato que quiero hacer es armar un programa donde uno meta un montón de papers y, como que, te extraiga la cita de los papers y. Tú te los lees después y después como que tú lo que vas haciendo es que, que lo típico a uno le pasa, es que está escribiendo una nueva cuestión y es como que te olvidas de dónde sacaste esta cuestión y que esto te recomiende como citas. Que te esté diciendo, ah, esto, estás escribiendo esta frase, quizás quieres citar esto. ¿Ya? Y eso es una cosa que uno podría hacer con Machine Learning, ¿viste? Entonces esto, esto se haría con... <laughs> Bueno y así, como ven este por ejemplo aquí está los text main, ya y acá abajo eh, cuando estén esta presentación aquí puse un link, ya aquí puse un link que si ustedes lo apretan van a poder bajar el CSV donde está toda esta base de datos, ya porque en realidad esta cuestión así verla así es horrible. Yo la puse ahí para que ustedes puedan ver todo lo que se puede hacer, pero en realidad esta cuestión es súper sencilla ocuparla con con el libre el libre office o con el excel y pueden poner este típico filtrito que uno pone en la primera fila entonces lo, lo ponen ah ya yo quiero que sea de clasificación apretas el 1 ahí, y ahí vas haciendo como un subseteo de tu de tus algoritmos ok entonces supongamos que ya elegí mi algoritmo en mi caso yo como conozco el repart y les quiero mostrar el repart porque es de los pocos es probablemente un algoritmo de machine learning bastante débil no es muy potente pero se los quiero mostrar porque es uno de los que es más fácil de explicar, y más fácil es de entender, ¿ya? Porque hay una parte que son los parámetros del Machine Learning que quiero que entiendan y creo que hacen más fácil con el R-part, ¿ok? Entonces, yo elegí R-part. Digo, oh, R-part es, el, es, el, es lo que yo quiero ocupar, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a generar un modelo que lo voy a entrenar. Entonces, yo le voy a poner... Lo voy a tratar de escribir al lado. Eh, entonces, lo que voy a hacer es que voy a generar un modelo que lo voy a llamar class, porque voy a hacer una clasificación. ¿Cierto? Y voy a ocupar la función train del paquete caret. Y en esa función train, yo puedo hacer un modelo tal cual como lo hacía en un GLM o como lo hacía en una regresión lineal. Entonces, yo acá, por ejemplo, ¿qué quiero explicar? Especies. Y eso quiero que sea explicado por, en este caso, todas las variables. Me importa súper poco porque, como es Machine Learning, vuélvete loco, Machine Learning, haz lo que quieras. ¿ya? Y después yo voy a decir que esto es la base de datos eh, Train, porque lo vamos a hacer con la base de datos de entrenamiento. Que vamos a decir que el eh, Train Control. Ah, ¿cómo era esto? Stern? Siempre se me olvidó el nombre esto. Ah, TR control, eso es. El TR control, le puse, creo, la mayúscula mal. Ah, no está bien. Es igual a fit control, que es este objeto. ¿Ah? Pregunté, ¿Ah? Pregunta, ah, perdón. Eh, este fit control, esto que teníamos acá arriba, ven. Este fit control es donde nosotros decidimos cómo vamos a hacer el entrenamiento. ¿Ya? Sí. Entonces tengo mi, tengo mi, la, aquí tengo eh, básicamente la ecuación, tengo mi base de datos, tengo el control y me falta el método. Entonces aquí yo pongo coma method igual, vamos a poner R part. ¿ok? Entonces yo ya corro, pum, hice mi primer eh, modelo de machine learning, listo, magia, ya. Entonces, eh, error? Capaz que les pide más paquetes porque lo que pasa el carrete es bien odioso con eso que depende como de 800 paquetes. Eh, pero les voy a mostrar. ¿Le resultó? que ¿Alguien tuvo problema? ¿Cuál paquete le falta? Ah, ¿les parece el, 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 que le falta el E, no sé cuánto? ¿E cuánto es? Ah, ya, sí, ese es como un paquete bien que siempre te lo. Sí, ah, no, no, no. sí, instalen ese paquete y les va a funcionar. Es como que, usualmente cuando 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 ocupo cuando ocupo por primera vez el card, me pasa eso. ¿Qué debería salir la accuracy? ¿Cómo? ¿Los valores de accuracy? No. No, si generamos el modelo y lo tenemos acá, eso, no debería salir nada más. O sea, debería correr. Sí, correr y debería generarte un objeto de nombre class. Ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya les salió? Sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces aquí nosotros podemos hacer varias cosas, ¿ya? Entonces, lo primero que yo les voy a mostrar es que nosotros podemos... Eh, a tomar una medida de accuracy que accuracy básicamente es el porcentaje que está bien clasificado eso ya entonces aquí para hacer eso vamos a ocupar esta función que nosotros ya habíamos ocupado que era el post resample ya y el post resample es básicamente una cosa que con el que antes nosotros veíamos el r cuadrado se acuerdan entonces si yo pongo el post resample yo voy a tener en el post resample dos cosas. Lo voy a poner acá arriba para pa que vayamos teniendo el código ante cualquier cosa que queramos hacer. Post resample. Y entonces aquí yo tengo, tengo que tener dos cosas. El, lo predecido y lo observado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hacer esto dos veces. Lo vamos a hacer una para la base de datos con la que entrenamos y después para la base de datos con la que nosotros, eh, nosotros vamos a testear. ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo en lo observado voy a poner que es del de train, es la especie, porque eso es lo que estoy tratando de predecir, ¿cierto? Y lo otro que quiero ver es lo predecido. Y lo para lo predecido yo tengo que poner predict, ¿cierto? Class, que es el modelo con el que voy a predecir, y acá pongo train. Entonces, aquí lo que voy a hacer, si yo corro este pedacito acá, es que para la base de datos me va a hacer una predicción. Entonces aquí me salen las predicciones para los 75 casos que están en, en mi entrenamiento. ¿ya? Vemos que predice que varias son cetosas, después varias son y así, versicolor y virginina. ¿ya? Eh, y por otro lado tengo esto, las observaciones que son lo que efectivamente estaba ahí, ¿cierto? Entonces estos son los de la base de datos. ¿Qué pasó? ¿Es sobre el entrenamiento o solamente? No, se, lo, vamos a hacer, lo vamos a hacer sobre el entrenamiento y sobre el testeo. Pero en este caso lo estoy haciendo sobre el entrenamiento. Entonces nosotros necesitamos los observados del modelo y las predicciones del modelo para poder hacer eso. Entonces lo que yo tengo acá es el argumento OBS, donde pongo las observaciones de mi base datos. Entonces nosotros sabemos que las especies tienen este orden, ¿cierto? En, mi, en mis casos. Y cuando está, hago esta predicción, este el modelo, modelo class va a tratar de predecir en la base de datos cuáles son las especies que tienen ese largo de pétalo, ese largo de cépalo. Entonces, si yo hago esto, me va a decir que el 96% de los casos, el 96% de los casos fue bien predicho. ¿Ya? Eso es el accuracy. ¿Ya? Sí, pero acuérdate que hizo este cross validation, entonces no siempre ocupa el mismo dato. Entonces después yo puedo hacer, entonces después yo puedo hacer exactamente el mismo proceso y eh, puedo hacer en vez de con el train lo puedo hacer con el test y ahí sí tengo otra base de datos. Entonces en general, en general cuando cuando uno, cuando uno informa un, un un machine learning uno Informa los dos casos. Uno informa lo que sale con la base de datos de entrenamiento y con la de testeo. Tú informas las dos cosas. Pero ver, en ese caso, el class también hay que cambiarlo, ¿no? No, porque el class, el, de... el, 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 el clase es el que tú quieres probar. Y tú tienes, quieres probarlo habiéndolo entrenado con tu base de datos de entrenamiento. Y con eso después, con ese modelo que tú entrenaste con tu base de datos de entrenamiento, quieres probar ese modelo con tu base de datos de testeo. Porque si no, estarías entrenando, entrenándolo con tu testeo, y eso no tendría sentido. Y aquí vemos que, al tiro, déjame al tiro, que esto lo que vamos a ver, que es lo, lo lógico que nos debiera pasar, es que nuestra base de datos de testeo funcione un poquito menos, me, no funcione tan bien nuestro algoritmo, pero igual funciona súper bien. El 94% de las plantas fueron clasificadas de forma correcta. ¿Sí, Pau? El método de reparto. Vamos en la cross no, el método de reparte es el que ocupamos para es el método es el, el algoritmo de machine learning que ocupamos y el del repeat el ese, ese sí es el cross validation que ocupamos ya gracias ya ahora eh, esto inicialmente ya se ya súper bueno qué sé yo y ahora miremos un poquito miremos miremos un poquito mejor lo que está pasando ya y acá eh, bueno primero les voy a mostrar qué es el accuracy, que la accuracy es una cuestión bastante sencilla, ¿cierto? Que es el número de correcto partido las veces que intenté clasificar, ¿ya? Pero nosotros, además, podemos hacer una cosa que es muy clásica en, en este tipo de eventos de clasificación, que es la confusion matrix, la, la matriz de confusión, ¿ya? Que la matriz de confusión no es para nada confusa, ¿ya? Eh, y, la, y la confusion matrix funciona de una forma súper parecida al post-resample. O sea, básicamente funciona igual. Lo que tú le das es lo que tú predices y lo que tú observas. ¿ya? Y con eso te va a mostrar cuántas de cada especie clasificó bien. O sea, entonces vamos a mirarlo y ahí lo podemos ver porque es súper fácil. Confusion... ¿Sí? Sí, que lo vamos, vamos, vamos a mirar al tiro cómo opera ese modelo. Sí, este caso sí, en otros no. Oye, tengo, así como solamente como para que, que mi cabeza quede tranquila. Entonces cuando hacemos el primer post-sample es la validación. Porque lo hago sobre el primer set de, de datos como donde está... No, lo haces dentro de tu base de datos de entrenamiento. La, base, ah, la validación lo haces con tu test. Ah, ya, todavía no estamos... No, no es que nosotros, lo que nos pasa es que nosotros estamos trabajando si en esa figura. No, no quiero volver a esa figura, pero si están en esa figura, estamos, estamos trabajando en el caso de arriba nosotros. Nosotros nos dividimos en tres bases de datos. Nosotros tenemos solo dos en este caso. Tenemos de, de entrenamiento y, y, de, y de prueba. no estamos el de, validación, el de validación lo vamos a ocupar en la otra clase y después lo vamos a ocupar en la jacatón. A todo esto, el martes de la otra semana, lo que vamos a hacer, entre otras cosas, que vamos a hacer, vamos a, yo voy a tener lista la plataforma de la hackathon. Y lo que vamos a hacer la otra semana es, el martes, vamos a hacer, eh, vamos a probar modelos tanto de Machine Learning como de, de GLM y cosas así. Y con eso vamos, o sea, ustedes van a ir haciendo ejercicio y vamos a ir probando la plataforma. Cosa de que el jueves, cuando ustedes tengan que hacer la, el hackathon, puedan concentrarse en los análisis de datos y no tengan que estar aprendiendo a usar la plataforma en ese día, ¿ya? Eh, ya, yeah. entonces en el confusion matrix es, es muy parecido, pero la diferencia es que lo que en vez de poner eh, predicción, o sea, predecido y eh, observado, yo voy a tener data y referencia. Data es lo que tú predices y referencia es lo que ocupas de referencia para ver cómo está. Entonces, en este caso voy a poner que data y voy a poner acá arriba es lo mismo que en predecido. Y después voy a poner que la referencia, reference, es lo mismo que yo tenía acá, arriba, observado. en observado. Y acá, cuando haga esto, me va a aparecer una matriz y otras cosas. Entonces, fíjense, lo que, lo que me sale inicialmente es esto, ¿ya? Y esto, esto acá, lo que me dice es lo siguiente. Ah, perdón, me equivoqué. Otro. Entonces, lo que me dice acá es esto. Acá arriba tengo las referencias y acá abajo tengo las predicciones. Entonces, habían, hubieron 25 cetosas que fueron predichas como cetosas. hubieron 0 versicolor que fueron eh, predichos como cetosa y hubo 0 virginicas que fueron predichas como cetosa. Después tenemos 0 cetosas que fueron predichas como versicolor, 23 versicolor que fueron predichas como versicolor. Y dos virgínicas que fueron predichas como versicolor. Entonces ahí tenemos un error donde el algoritmo agarró dos virgínicas y pensó que eran eh, versicolor. ¿ya? Y por otro lado, tenemos a, la, a su vez dos que eran versicolor y que el algoritmo pensó que eran virgínicas. Entonces ahí nosotros vemos que ahí es donde el modelo, en este caso muy, muy leve, pero tiene, eh, lo, lo, tiene errores inflados. ¿ya? Y en este caso es súper tenue. Pero de repente, en algunos cuando nosotros trabajamos con más clases y con datos más complejos, eh, nosotros podemos tener una clase, por ejemplo, podemos tener ocho clases que estamos tratando de clasificar, varias especies. Y podemos tener dos especies ahí, que está, hay un error de un 50 y 50 con esa. Entonces sabemos que esas son las especies con las que estamos teniendo problemas. Entonces, por eso esta cuestión es bien importante de mirar, porque sobre, en este caso son tres especies, es fácil. Pero cuando estamos mirando un problema más grande, esto es donde nosotros decimos. Aquí, o sea, el modelo, decimos, pacetosa, estamos impecables. O sea, no, usted no va a tener ningún problema, Todas las cetosas van a pasar súper bien. Pero hay que tener ojo entre Versicolor y, y Virgínica porque ahí pueden haber algunas cosas que se caigan. O sea, en este caso está un poquito que da lo mismo, pero en otros casos es relevante. Y eh, después te ahorra estadística. Entonces, por ejemplo, acá está el Accuracy, que es, como vimos es un 94.67% de bien y te da incluso un intervalo de confianza te calcula un intervalo de confianza que está basado eh, bueno, en varias cosas que hace Carret. te da un valor de p de esto te da el valor de kappa que a veces te puede dar un valor eh, de p pero en general el kappa como que cuando tenemos clasificaciones de dos clases como que no se ocupa mucho eso y después me da un montón de otros valores ya que básicamente tenemos sensitividad y especificidad que eh, la sensibilidad y especificidad es lo mismo que el, el valor positivo predicho y el valor negativo predicho. ¿Qué significa eso? Eh, usualmente, eh, en muchos casos de clasificación, lo que nosotros tenemos es que vamos a tener eh, una cosa que estamos tratando de predecir, o sea, por ejemplo, imagínense en un test médico, que es como, o sea, un diagnóstico médico que es lo más típico. Tu valor... Positivo es la enfermedad y tu valor negativo es sano, ¿cierto? ¿cierto? Por eso el test es positivo o negativo. Entonces, el, en este caso, la sensitividad es cuántas veces tú acertas el diagnóstico cuando dices que la persona está enferma. Entonces ahí no tienes, tú no haces tu, tu cálculo sobre todos los casos, sino que lo haces solo sobre los que tienen el valor positivo. Entonces ahí yo puedo decir, el 98% de las personas que estaban enfermas, yo las clasifiqué bien. Ya, pero ya tengo una alta sensitividad, pero puedo tener una baja especificidad. Entonces, yo puedo decir: hay un 50% de las personas que estaban sanas que yo diagnostiqué como enfermas. Eso es ¿no? Exacto, sí. sí. Y eso, eh, toda esta cuestión es súper interesante porque esto, bueno, hay un montón de valores acá. Porque, por ejemplo, aquí está una de las cosas que te da, que eso también en términos médicos es súper es relevante, es el tema de la prevalencia. Porque eso básicamente te dice cuántos son positivos. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé, si uno estuviera estudiando SIDA, tú puedes decir, ah, ya, esta cuestión, fíjate que la prevalencia, te dice, es un 5%. Entonces, eso te dice, el 5% de la población que estudié tenía SIDA. Entonces, en ese sentido, esto te da un montón de cosas. Eh, Tasa de detección, eh, balance, accuracy, y después, y te lo da por clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se fijan acá, si nosotros vemos Cetosa, aquí considera como positivo clasificar cetosa. En este caso, en los dos casos, tiene un 100%. Ahora, si nosotros nos vamos a, a otra clase, como por ejemplo en este caso, bueno, aquí teníamos también en versicolor, tiene mejor sensitividad que especificidad. ¿Ya? Eh, perdón, tiene mejor especificidad que sensitividad. Eso significa que hay más veces que dice, esto no es versicolor y la chunta, que veces que dice, esto es versicolor y la chunta. ¿Ya? Eh, eso está evidentemente inflado por cetosa, porque cetosa estaba muy bien predicho. ¿ya? Eh, y así. Entonces, y aquí nos dice, fíjense que está la prevalencia, entonces, ¿qué era lo que decía? Entonces dice que el 33% de los casos eran cetosa, el 33% de los casos era versicolor, y el 33% de los casos era eh, virgínica. Y, y esto, el detection rate, es cuántas veces lo detectó. Entonces, en este caso, te dice que... El 33% de las veces detecto cetosa y así. ¿ven? Entonces, esta cuestión, la verdad que eh, parece como bien bien ridículo, pero es como súper, eh, es, es es, 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 ahí es donde uno puede encontrar muchas cosas para discutir cuando está haciendo temas de clasificación, ¿ya? Y, eh, bueno, eh, aquí hay, hay un, un artículo de Wikipedia que yo encuentro súper notable en ese sentido, que es este, eh, que está, también lo dejé que ahí, que incluso ahí tiene, eh, ahí a la derecha ven, todas las fórmulas, y después te hace una tabla. Entonces ahí está justamente como en eh, la condición verdadera, la condición predicha, entonces ahí tiene el true positive, que es el poder, el falso positivo, que es el error, el, el true negative, después tenemos el falso negative, que es el error tipo 2, y así. Entonces esta tablita es súper interesante, porque por ejemplo, no sé, hay, hay muchos casos... Yo, yo sé que como que esto de repente como que puede parecer medio ajeno a muchas personas, pero, por ejemplo, incluso, eh, no sé, por ejemplo, en el proyecto de hoy, ya está haciendo como un tema donde quiere hacer clasificación de cantos de pájaros. Entonces, todos estos valores son súper relevantes. Después tú haces la matriz de confusión y dices, ah, mira, estos dos aves son las que se están confundiendo en el algoritmo, etcétera, ¿ya? Estas cuestiones son muy, muy buenas y es como lo que te hace entender lo que está pasando detrás de tu modelo en cuanto a en qué se está equivocando, etcétera, ¿ya? Ahora, esto es lo que está haciendo el modelo. Ya, Esto es el R-part. Y el R-part es un árbol de clasificación. Y este árbol de clasificación funciona en base a regresión o a, o sea, puede servir para la regresión, como lo vamos a ver en un momento, o para eh, clasificación. Entonces, fíjense, este, mi, este gráfico me encanta porque es como bien sencillo. Entonces, tú llegas eh, con el 100% de la población, donde tienes en este caso, te dice, 33% de cada clase. Y esto que está en este color como café claro es porque eh, están todas las, todas las especies. Porque si se fijan acá, rojo es setosa gris es versicolor y verde es virginica. ¿Ya? Entonces aquí llega y llego a mi primera pregu pregunta. ¿Es el largo de pétalo menor a 2.5? Si es que es menor a eso, setosa. Y ahí me dice, ah, ya, rojo. ¿Ya? Y entonces, y ahí me dice. De este 33% que yo tengo acá, que fue clasificado como cetosa, el 100% es cetosa, el 0% es versicolor y el 0% es virgínica. Después digo, ¿Ya, ¿es el largo del pétalo menor a 2.5? No. Entonces me va acá, y aquí tengo el 67% de la población, donde el 0% es cetosa, el 50% es versicolor y el 50% es virgínica. Entonces después digo, ¿es el largo del pétalo menor a... A 4.9, y después me voy a, igual que acá hacia la izquierda. Si sí. es menor a, a 4.9, sí entonces aquí me lo clasifica como versicolor. Y aquí tengo el 32% de la población. Y ahí tengo 0 setosas, 96% de las que están ahí son versicolor y un, cero, un 4% es virginica. Y después digo, es el pétalo menor a 4.9? No, y me voy acá. 35% de la población fue clasificado acá. Y tengo 0, 8 y 92 por ciento. ¿OK? ¿Por qué en esa cuadrada arriba de todo te pone el título como cetosa? Si están las no, es que parte, siempre, parte como con un, siempre parte como por el orden alfabético. Arriba pone el nombre de la primera que hay Haz eso. Como que son cuestiones pifias ahí, ¿sí? Ya, sí, es que lo es un poco. Lo que pasa es que R-Part, como les decía, R-Part yo se lo estaba mostrando porque R-Part es el más sencillo. Ya. Y R-Part es como muy básico. O sea, igual en ese, aunque fuera así como multi mix, igual es una opción que el largo del pétalo efectivamente sea por sí sola la variable que mejor te puede Efectivamente. primera. Entonces, cuando uno puede decir, uno tuviera algo aquí que no se resuelve por el largo del pétalo. Sí. Del resto. Sí. Uno podría después hacerlo como solamente dentro de una base de datos que tuviera como y... Efectivamente, sí. Y ahora, por ejemplo, no sé eh, no sé si has escuchado Random Forest, por ejemplo. Sí. Ya, mira, este es un árbol. Este es un árbol. Ya, y, y como que vamos a trabajar, o sea, se trabaja harto en Machine Learning, hay muchos árboles de clasificación. Y yo son los que más entiendo, en realidad. Y los árboles de clasificación tenemos acá, en este caso, tenemos un árbol que tiene dos ramificaciones, una. Y dos, ¿cierto? Y tiene tres hojas. Cuando tú haces un random forest, lo que hace es que te genera un montón de árboles, un montón. Y después los combina. Que, ahora, el problema con eso es que no puedes ver esto. Porque el árbol combinado no existe. ¿Cachai? Entonces, ese es el problema. Por eso eh, yo les quise mostrar el R-Part, que es el más sencillo, porque es uno que nosotros podemos mirar y podemos entender simplifican los parámetros? O, o, ¿O esos son los parámetros? Estos son los parámetros. No, estos no son los parámetros. Son esto, estos son las reglas. Después vamos a mostrar que los parámetros es otra cosa. Pero en este caso, lo que... A ver, voy a decirles un poquito lo que hizo esto. Lo que hace esto es que genera un millón de reglas de forma aleatoria. Y ve cuál es la que funciona mejor. Pero las reglas la for, la forma de, la las genera de forma aleatoria. No hace una cosa así como maximizar un... Por eso si tú haces esto, si, si tú esto lo haces varias veces, no te va a dar el mismo modelo. En este caso probablemente sí, porque es un modelo muy sencillo. Pero si ustedes hacen otro modelo, si ustedes lo hacen varias veces, no les va a dar siempre las mismas reglas. ¿Ya? Les puede dar el mismo acuro, así que se yo, pero no les va a dar las mismas reglas, necesariamente. Pero una pregunta. En la matriz yo tengo cuatro predictores y ahí nomás en el árbol me sacó dos. No, de hecho te ocupó uno. Solo el largo de petal. Ah, claro, solamente uno. ¿Y no hay un árbol en el que yo tenga todo, digamos, mi cantidad de variables? Puede ser, no, 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 porque en este caso este fue el que eligió, porque fue el que mejor funcionó. Ya, o sea, de sí. las cuatro predictores que yo le di, la, no sé, la que claro. más predices es esa. Ahora, en general, sí, esto te lo puede dar, que esto lo hace, eh, no lo hace así para, eh, lo hace para, pero no para todas, no para todos los algoritmos, que te puede generar una importancia de variable. Entonces... ¿Y yo cómo veo el, el árbol de atrás? Ah, no. Eso lo haces con, un, con otro paquete. Pero se lo voy a mostrar al tiro. Ya. Pero miremos esto. Eh, esto, en realidad, esto eh, esta variable, o sea, est esto esto que es lo como relevante, es que nosotros hacemos este, eh, podemos hacer este plot de el, de esta función que se llama bar imp. Y esta es lo que nos va a decir cuáles son las variables más importantes para la clasificación. Entonces aquí, si se fijan, aquí me dijo que tanto el largo del pétalo como el ancho del pétalo podrían ser muy buenos clasificadores. De hecho, les da la misma importancia. Entonces probablemente existe otra opción de árbol que más, sería más o menos igual como, con el ancho del pétalo, ya. Y me dice que después pues, algo puedo hacer con el ancho del sépalo, pero que con el, o sea, con el largo del sépalo, pero que con el ancho del sépalo no puedo hacer nada, ya. Y eso volvemos a lo que estábamos viendo. Entonces, esto es el largo del pétalo, que es lo que eligió. ¿ya? Y de hecho, nosotros podemos volver a lo anterior, ¿cierto? Y decir, primero lo divido en 2,5 y después en 4.9. Entonces, fíjate, entonces, primero en 2.5, que es como estos es 3, entonces es acá. Entonces me dice todo lo que sea abajo de esto se tosa. Y después tenía 4.9, que debería ser por acá. Entonces me dice, todo lo que está acá arriba es virgínica y todo lo que está acá abajo es versicolor. Como ya eliminó cetosa. ¿Ya? Y eso es lo que hace esta cuestión. ¿Ya? Y por otro lado está esta que es la que dice, no, esto no me sirve para nada. Que él sepa el sepal width. ¿Ya? Comparado con las otras variables no me ayuda en nada en, en comparación. ¿Ya? Y esto les quería mostrar. Esto es un gráfico que hice de class. Que es el modelo. Y uno vez esta cuestión y es como ¿ya esta cosa qué? ¿Cierto? Ya. Eh, lo que nosotros tenemos a la mano izquierda, acá, es la medida de la accuracy, por cross-validation. Entonces vemos que nosotros teníamos un 0,90 y tanto, ese es este modelo. ¿Ya? Y por otro lado tengo otro valor acá y otro valor acá. Lo que tengo acá abajo es una cosa que se llama, no se sé, alcanza a ver ahí, pero que eh, se llama, en, en, en el caso del error par, se llama complexity parameter. ¿Ya? que es el complexity parameter, en el caso de rapar, es eh, cuántas veces yo divido el árbol. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un árbol con, un, con una complejidad más menor a esta, ¿ya? donde mi complejidad, por ejemplo, fuera solamente una rama. Entonces, que yo diga, ya, divídeme con una rama setosa nomás. Y eso sería un árbol menos complejo. Podría ser un árbol mucho más complejo. En este caso no porque no me quedan variables casi, ya. Pero existen, existen eh, universos donde yo podría tener más complejidad de árbol, ya. Entonces lo que hizo acá, lo que hizo Carl Carret es que probó acá, perdón, es que probó tres complejidades distintas de árboles. Perdón. ¿Cómo? Sí. ¿Esta de que mayor tanto o menor a tanto? JUAN MANUEL LUCERO TORRES Sí. ¿Cómo, si me, si me entienden o la pregunta, si, si las reglas son tan sencillas, porque nuestro base de datos es sencilla y sale como por mayor y menor, ya, ¿cómo miren. pueden meter más topologías en ese Se dato? los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Y de hecho, vamos a ocupar otras de datos. Como que esta. ¿Eso significa está que cuando hizo los otros arreglos de otra complejidad, ¿lo ocuparon necesariamente el otro catálogo? No. O sea, o, o probablemente se ocuparon porque es la mejor no, 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 Claro, entonces a ver, déjenme ver si ya. Entonces resulta que si nosotros miramos en, a ver, si nosotros miramos en class, eh, nosotros vamos a poder ver. Y esto está, va qué raro que no lo, no lo guardé. Pero a ver, si nosotros metemos en class, vamos a ver que class tiene un montón de cosas. Tiene métodos, información, resultados, bla 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 bla, un montón de cosas y Sí, sí. ¿En esa grafita entonces que mostraste cada punto hubiese sido un árbol distinto? No, es, 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 cada árbol. Ar... A ver. Se lo voy a mostrar en una figura que, pensaba, que, que creo que es importante que la vean. No sé por qué no la metí, honestamente. Ya. Esta es. Esta se ve bastante compleja, pero no lo es. O sea, no la haces tú? No, estas no. Ah. Hay otras que sí hago yo, pero. Hay muchas que hago yo, pero esta, esta no. De, de, sí, o sea, esta en realidad es de, de Wikipedia. Bueno, resulta que eh, nosotros, eh, por ejemplo, imaginemos este caso es un caso, imaginémonos de, este no es un repeated cross-validation, este es un cross-validation solamente. Y digamos que es un cross-validation nuestro, donde nuestro número de divisiones es 4. ¿Ya? Entonces yo eh, aquí voy a tener mi base de datos y esta base de datos de entrenamiento yo la voy a ir en cuatro en cuatro partes cierto la parte 1 que está acá la parte 2 que está acá la parte 3 que está acá y la parte 4 que está acá ya además de tener esas cuatro partes y eso es una de las cosas que yo les quería decir que eso es, eso es como donde uno tiene que ser como bien donde uno tiene que ser busquilla con los con, con eh, Machine Learning es que Machine Learning Hace esta cross validación para entrenar eh, modelos, pero tiene ciertos parámetros y esos parámetros son parámetros fijos. Que, por ejemplo, en el caso de Repart es la complejidad. Entonces aquí vas a tener, por ejemplo, en este caso, vamos a decir que hay cuatro niveles de complejidad que tú pudieras meterle a, al árbol, ya. Y vamos a mostrar un ejemplo con una cuestión que es una clasificación de cacas de animales. Eh, entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el clasificador. El clasificador 1 sería con lo más sencillo. clasificador 2, el segundo más sencillo. El 3 es el tercero y después el cuarto es el más complejo. Entonces, para cada uno de estos clasificadores va a hacer un, un cross validation y después va a decir ya cuál es el accuracy entrenando con esto y testeando con esto. Ya para este 0,2 de accuracy, para este 0,5, para este 0,6, para este 0,9. El que tiene el parámetro, a ver, aquí. El que tiene, no, las reglas, cada, o sea, durante cada cross validation se generan un montón de reglas. Tú lo que el, el, el clasificador tiene que ver con el grado de complejidad. O Saben es que lo, a ver, miremoslo al tiro. Usar solamente una división. Solo dividir una vez el árbol. sí sé, el largo de, del pétalo. A ver, ben. Después, la clasificación bueno, 2 sería el largo del pétalo y el ancho de la carga. Y después, tres cosas y después, cuatro cosas. A ver, ben. Vamos a mirarlo acá. Yo creo que con esto va a quedar más claro. Creo que esta era, esta era una base de datos quizás muy sencilla. Esta es una base de datos de fecas, ¿ya? De fecas de animales. De, hay varias especies. Eh, y estos se fueron tomados en varios lugares. Estos son 110 entradas. Tenemos en clase de datos de carbono, qué sé yo. Y hay un montón de cosas acá. ¿Para clasificar cacas? Entonces, como que tú dices, tú miras la, la, la feca y dices, dices aquí: esta es la masa de la feca, esta es la cantidad de carbono 13, la cantidad de carbono 15, la razón carbono-nitrógeno, el diámetro. Eh, el largo de la caca, cuántas cacas habían, qué sé yo, etc. La edad, de la, caca. la edad de la caca, todo eso. Y con eso tú llegas y dices, ya quiero clasificar mis cacas. ¿Cierto? Entonces, eh, por suerte, esto también se llama species. Ya ver, vamos a ver, a esto Entonces, espero que esto sirva, sirva más para esto. Eh, entonces, voy a hacer todo esto de nuevo. Sí, sí, pero quiero ir mirando lo que estoy haciendo. Eh, esto lo voy a dejar así. Y acá lo único que tengo que cambiar es eh, data. Ah, no, train. Genial. Eh, entonces, vamos a ver. Ah, me equivoqué en algo. Ah, tenía missing values. Entonces, vamos a hacer otra cosa acá inicialmente. Vamos a hacer scat2, va a ser eh, scat Coma, complete.cases de SCAD. Espero que. Eh, ah, no, y esto es SCAD2. A ver. SCAD2. 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 ¿Cuál? Ah, cierto. Porque lo que, lo que pasa es que este algoritmo no podía lidiar con. Eh, con eh, NAs, y esto tenía NAs, entonces tuve que cambiar esto. Y ahí está haciendo la, está armando los arbolitos. Eh, veamos esto, ya esto ven que tiene un, un curva cierto más bajo, de un 67. Y eso es con la base de datos, bueno, y acá eh, con el test, eh, tenemos un po eh, 46. Y acá si vemos el confusion matrix, Vamos a tener que. Pura caca. Entonces, ven, aquí, aquí tenemos capaz una cuestión que, que es más, más útil para entender un confusion matrix. ¿ven? Entonces, por ejemplo, vemos que hay confusión entre el Bobcat y el Coyote, por ejemplo. ¿Vemos? Eh, el gray Fox no apareció. <laughs> porque seguramente eran tan pocas las fecas que no alcanzaban para estar en los dos base data, ¿ya? Pero, entonces, yo lo que puedo hacer acá es que ya voy a hacer el. Les voy a mostrar con qué se hace. que no Es que no quería ocupar esta librería porque se me olvidó, o sea, no, no la había pensado usar. Eh, y, y después, que es RPART Plot. Entonces vamos a hacer un eh, RPART. ¿Cuántos datos tiene No, tiene súper poco, 111. Eh, class. Entonces vamos a hacer este gráfico. Ah, perdón. Este caso es más confuso todavía porque, en realidad, como este es un paquete afuera de Carret, tengo que ocupar el modelo. Final model. Ya. Yeah. Ya. Yeah. <laughs> y esto fue lo único que ocupó, en realidad. Eh, lo único que ocupó fue esto. Sí, no. Eh, en cuanto a carbono y es un, Esto es terriblemente simple. Eh, entonces, aquí nosotros podemos hacer un plot plot de class. y me va a decir me va a mostrar que aquí eh, ocupó distintos eh, métodos de complejidad y en realidad más o sea todo está alrededor de los 50 cierto eh, entonces ahora yo lo que voy a hacer es que yo digo ah mira me anduvo mal el modelo y esta cuestión probó solo tres clasificadores voy a tratar de probar con mayor complejidad esto entonces lo que puedo hacer yo es decir, ya, ah, y volviendo a la figura, cada una de esas tres formas de complejidad sería un clasificador. Las reglas para cada cantidad de complejidad eh, en cada clasificador va a generar distintos modelos con distintas reglas, un millón de reglas con el clasificar a uno, y va a probar cuál es el mejor modelo con el clasificar a uno, o sea, cuáles reglas son las mejores según este grado de complejidad. ¿Cuánto según este grado de complejidad? ¿Cuánto según este grado de complejidad? Y después, entre esos, te va a elegir el mejor modelo, de, el mejor clasificador. Entonces, si se fijan, acá, para cada grado de complejidad, que en este caso es bien ridículo, pero el complexity parámetro es funcional al revés. Cuanto más bajo, significa que es más complejo. ¿Ya? Pero si se fijan acá, aquí nosotros tenemos un accuracy, pero también tenemos un accuracy SD. ¿Por qué? Porque resulta que para cada. Complexity se hizo un cross-validation. Entonces, cada vez que nosotros hicimos un cross-validation, vamos a tener 10 valores de accuracy para cada grado de complejidad. ¿Ya? Eso todo, todas estas cosas las hace por por, por detrás lo hace Car a, a ti te entrega un modelo final. ¿Ya? Pero es bueno saber esto porque resulta que generalmente la cantidad de parámetros que revisa Carret es muy baja. Es muy, muy baja. ¿Ya? Entonces, si yo eh, quiero modificar estos parámetros. Yo puedo hacer, cambiar los parámetros. Entonces, por ejemplo, esto, esto aquí es una cosa ridícula, donde puse muy baja complejidad, ya 08 a 1. Y fíjense que aquí eh, en el mismo, eh, este fue, esto fue lo mismo, pero con, con este caso fue el caso de agarré iris. Y le dije que ocupara una complejidad súper baja. Y eh, lo que me da, y que fuera entre 0 y 8 y 1, y me, lo que me va a generar acá, es que me va a generar, de hecho probablemente no me va a, poder, me va a generar un modelo tan malo, que acuérdense que el modelo que teníamos nosotros tenía una cruz del 98%, en este caso tenía un 0.5. La... Ya, eso es lo que les voy a mostrar. Eh, lo que nosotros hacemos acá, es que nosotros hacemos un, 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 hacemos un, un grid, que básicamente es un data frame, que aquí yo le puse rpartbit, que tenía solamente una variable. Si yo hago esto, esto es un data frame. Y este data frame tiene el cp, que es el índice de complejidad, y los dos valores que yo le entregué. Entonces va a testear esos dos. ya Y eso, cuando yo lo meto después en el, en el modelo, yo le pongo acá... Así como yo he ponido un train control, yo le voy a poner un tune grid. Y ese tune grid ahí yo modifico todos los números de parámetros que yo quiera. ¿Ya? Y en este caso CP, o sea, en este caso solamente tiene uno, pero después vamos a ver con otros modelos como el GBM, que es el booster regression trees, que es como esto pero pero mucho mucho más espectacular, que ese va a tener tres parámetros. Y vamos a tener número de árboles, número de ramas, un montón de cosas que nosotros podemos tunear y también tiene un shrinkage que es como una cosa de aprendizaje, ¿ya? Entonces, y eso es algo que básicamente es donde tú puedes meter mano acá, ¿ya? Pero, ¿todos los modelos usan así como rangos en uno de los Sí, de los parámetros, ah, sí. ¿No son como los modelos que habíamos antes? No, no, aquí, esa es la cuestión, que aquí tenés que ir probando, ¿ya? Es, es, y eso es como una de las cosas que tiene como, que, que tiene el, el, el machine learning que es súper caja negra en ese sentido, y yo lo que estoy haciendo es como sacar, sacar el gato de la caja y mostrándoles la parte sucia de, del machine learning. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a hacer esto no, y voy a cambiar esto por una secuencia que va a ir desde 0.01, 0.01 hasta 1, y por y se va a ir de eh, desde 0.01. Así va a ser una cuestión bien larga. Entonces, ahora si yo pongo de nuevo el R part grid acá. Eh, voy a tener 100 parámetros de complejidad. En este caso, en este árbol no me va a servir de nada, porque este árbol es tan eh, poco... ¿Ah? Sí, sí. Ah, bueno, pero en este caso... Ah, no me di ni cuenta, pero estaba clasificando otra cosa. Eh, vamos a ver. Eh, porque acá en realidad tengo species data train, y el train yo lo cambié para que fuera el de las cacas. Y no me di ni cuenta lo hice. Entonces, ahora se va a demorar más, porque la vez pasada fue por tres parámetros. Ahora, ahora va a revisar 100 parámetros y va a ir y va a revisar con cada una de esas 100 complejidades, ¿eh? va a ser 10 repeticiones de, de 10 cost validation para la base de datos SCAT. ¿ya? Y con eso espero que me genere un modelo mejor. ¿ya? Si no, probablemente lo que tengo que hacer es cambiar de algoritmo. Y si cambio algoritmo y eso no funciona, probablemente mi base de datos no sirve. lo hace por su cuenta. Pero te debería entregar el mejor. No. No necesariamente. No necesariamente. Eh, eh, y por eso eh, hace como, como que to, todos, los algoritmos de, de, todos los algoritmos tienen una serie de parámetros los cuales revisa, pero esa, esa, ese número de parámetros que revisa son escasos y entonces generalmente eh, te va a entregar un modelo subóptimo, pero como Machine Learning es relativamente muy bueno, Generalmente si tú haces datos de sencilla, te va a entregar un modelo igual muy bueno. Entonces ahora, miren, ahora voy a hacer el plot de la clase 2. O sea, no prioriza por el acubert, ¿sí? No. O sea, sí, pero lo que pasa es que no tiene eh, la, los parámetros, se los das tú. O sea, tienes que hacerlos tú. Entonces, fíjense que acá tenemos una cosa súper distinta a lo que teníamos anteriormente. ¿Ven? Donde aquí tenemos todos estos parámetros y vemos que con una complejidad muy baja... Tiene una cura así de como un 50, que básicamente, probablemente, esta cuestión lo que está diciendo es que no tiene reglas. Y lo que, está diciendo es, eh, lo que está diciendo es, agarremos la especie más abundante y digamos que todas las especies son esa especie. Que eso sería lo más sencillo. O sea, ponte tú, si nosotros somos, a ver, acá en la sala somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay más mujeres que hombres. Entonces, si yo, si yo quisiera chuntarle acá eh, sin hacer ninguna regla, digo, todos los que hay en esta sala son mujeres y voy a chuntarle a 7 a 11. Y ya tengo un, tengo un 65% de accuracy. ¿Ya? En cambio, que entonces después empieza a complejizar esta cuestión. Y, y curiosamente, al principio, cuando empieza a complejizarlo, se va para abajo mi, mi accuracy, porque trata de hacer una división, pero esa división no es buena. ¿Ya? Y después empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y aquí como que medio que se optimiza acá arriba. Esto me da la impresión de que esto es más abajo. Entonces, llega un grado de complejidad en el cual es mejor. Entonces. Entonces, ¿es un mayor número de categorías? ¿O puede ser, que, como por ejemplo, el largo, ancho, color del pétalo? ¿O puede ser como una misma categoría que el largo del pétalo que la va dividiendo muchas veces? ¿Puede hacer muchas reglas? Sí, puede ser muchas reglas sobre una categoría sí. o puede hacer muchas reglas. O sea, al final la complejidad del modelo no va a, tanto en el número de variables sí. como en el número de divisiones que tiene el árbol. Sí. Y capaz que este, capaz que este sea malo, esta base Si sí, porque esta base de datos era también tan simple que también me hace solo una división. La complejidad más grande a la que pude llegar era separar en dos. ¿Ya? Parece que era la única variable que tenía algún sentido en este caso. Eh, vamos a rajar con otra cosa más entretenida ahora, pero. Okay. Ya, a ver déjenme si ver eh, esto que era lo que me he hecho. Puse una pregunta como Sí, ah, ya, sí. Una, una, una última cosa y voy parte muy. Ya. Eh, lo que les iba a decir que, eh, ¿se acuerdan que yo les decía que tenían que familiarizarse harto, harto con lo de los con lo de los parámetros de sus modelos? Ya. Resulta que por ejemplo yo, si yo les hubiera dicho, ah no, tienen que ajustar el CP. ¿Qué valores le ponen a ACP? No saben, ¿cierto? Yo tampoco sé, usualmente, para muchos modelos. En esta página, que es la página de Carret, están los modelos, todos los modelos. Y aquí están, acá están los turning parameters. Entonces, por ejemplo, en este caso había ACP. Pero, por ejemplo, si yo ocupiera el Adaboost Classification Tree, tendría que poner el número de tiraciones y el método. Si tuviera el Adaboost M1, tendría que poner M final, max depth. Y tengo que aprender todas estas cosas. Entonces, en realidad. Por eso les digo que, claro, o sea, hay un millón de cuestiones y todos los puedo hacer funcionar por default. Pero si, yo quiero, pero si yo quiero efectivamente hacer una cosa como adecuada, voy a tener que aprender de modelo. Por ejemplo, el GBM, que es uno que, eh, que es el Boosted Regression Tree, que a mí me va a gustar. Eh, boosted Regression. Uh, ah, seguro que pongo GBM, va a salir porque es el, el código que tiene. Ah, aquí está. Aquí están. Ahí está. Entonces, por ejemplo, esto de acá, esto, esto que tiene cuatro parámetros, yo sé exactamente qué significa cada uno de esos parámetros. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es como buscar uno que ustedes logren entender, quizás, y decir, o sea, y, y básicamente cuando digo logren entender es que. Es que los estudien. No significa que, que sea muy complicado. Significa que ustedes estudien qué significa cada parámetro para saber qué sentido hace hacer una búsqueda de parámetros. Sí, ¿qué, qué ibas a decir? Cuando eh, por ejemplo una persona que quisiera estar creando una, uno de estos algoritmos para Machine Learning eh, de qué sé yo, reconocimiento de cara o algo así. Sí. Pero más simple, ¿no? Como decir, más fácil reconocimiento. Claro, es más barato eh, al final es más barato y de hecho para crear una tecnología. Claro, y de hecho, o sea, por ejemplo, eh, volviendo a la, al ejemplo de volviendo al ejemplo de de, de al ejemplo de Netflix. ¿No? cuando no, se no hizo? Gusto. ¿Ah? ¿Cómo la película? Sí, claro. eh, es que claro, que lo que pasa es que cabo es una competencia hace como seis años con eso. Y lo que hacía era que, eh, o sea, tenían datos de eso y la gente como que competían por hacer el mejor modelo predictivo. Y el, y el que ganaba, eh, Netflix le pagaba un millón de dólares. Eso lo hacían en Kaggle. Era, fue como, creo que fue el primero, el segundo Super Bowl de data science de Kaggle. Y el tipo que ganó, hizo el mejor modelo predictivo, pero no fue el que ocuparon, porque el modelo predictivo de él era tan eh, complejo y, y se demoraba tanto tiempo. Que en realidad para la base de datos que tenía Netflix no era conveniente. Entonces el tipo le pagaron el millón de dólares porque la competencia era el más. el mejor. Pero después ya tenéis que empezar a balancear el mejor versus el, que, el más conveniente según lo que tú necesitas hacer. Esto se los quería mostrar. Este es el GPM. Eh, que Este tiene tres parámetros. Este no, no solamente tiene parámetros de. Eh, por ejemplo, el anterior tenía solo complejidad. Aquí nosotros tenemos. Eh, que esto tiene eh, la máxima profundidad del árbol, eh, tiene las iteraciones de boosting y de hecho hay uno que aquí no está metido que es el shrinkage. Entonces, en realidad, eh, como cuando yo les mostraba, nosotros podíamos tener, podemos tener una matriz de parámetros Entonces, nosotros decimos, ya, para la profundidad de árbol de 1, yo voy a tener eh, tres opciones de iteraciones: 50, 100 y 150. Lo mismo voy a hacer para, la máxima, para, dos, para dos árboles de profundidad, 50, 100 y 150, y así. Entonces, como que yo después tengo que ir generando una matriz, ¿ya? Con todas las iteraciones. Ahora, en general, esa cuestión es cuando ya estáis metido en el tema. La verdad que para hacer machine learning así como rápido, uno puede hacerlo súper intuitivo y sin, sin meter esto. Porque como les mostré, esto es solamente para que ustedes entiendan lo que está pasando al fondo, ¿ya? Esto no tienen que calentarse tanto con esto, porque es una cosa que va entrando con el tiempo. ¿Lo mismo que la complejidad? O sea, de lo, de lo que vimos de, sí. de la complejidad. En, sí, eh, complexity parameter, parameter el parámetro de complejidad. ¿Ya? Eh, ya, chicos, entonces, ya, en unos 10 minutos, porque ahora lo que se viene, el que se viene ahora es como bien, yo creo que les va a gustar harto. Vamos a ocupar, vamos a ocupar machine learning para hacer modelos de distribución de especies. ¿Ya? Eh, y esos son los da las bases de datos que les mandé. Así que démosle unos 10 minutos y ahí eh, y ahí hacemos, hacemos un, un modelo de distribución de especies. Bájense la, la base de datos si no se la han bajado aún. Sí, dos archivos RDS. <laughs> Muy bien.